Bona tarda a tothom. Agraïm molt la vostra presència en aquesta tarda de primavera, esperant que aquesta trobada sigui profitosa per totes aquelles persones que assistim a ella i alhora també per aquelles que ens envolten en el nostre dia a dia. Agraïm també especialment a qui organitza aquesta formació i possibilita aquesta connexió perquè es pugui dur a terme. Creiem, com la majoria de vosaltres, que aquestes trobades en format presencial guanyen en transmissió per la seva proximitat entre nosaltres. Mirarem de suplir-la, aquesta presencialitat, trobant les virtuts de la virtualitat a la que estem obligats. Aquí estem, doncs, disposats, si us sembla, a passar una bona estona i que aquesta sigui d'utilitat. Bona tarda, jo sóc en Vladimir, aquí et companya en Juanjo. Som del Teatre del Buit i com a professionals treballem amb el món de l'educació, utilitzem el teatre i el seu llenguatge per treballar temes relacionats amb la relació, amb els nostres fills, amb la família, amb l'escola, intentant interpretar diferents situacions, reflectir conflictes i activar solucions amb la mirada una miqueta còmplice de vosaltres. Per tant, fem un treball també participatiu, però no patiu. No us farem sortir a l'escenari. A l'escenari. Cap problema. Comentar-vos abans de res una miqueta quina serà l'estructura que tindrà aquest taller. Sabeu que té dues sessions. La sessió d'avui constarà de dues parts. Una primera part teatralitzada, que ens connecti amb el tema, a ser possible des de l'humor i que permeti l'activació de l'emoció i del pensament. Posteriorment, una vegada haguem acabat amb aquesta part introductòria, intentarem una mica generar alguna dinàmica perquè ens ajudi d'alguna forma a solucions o idees o reflexions, de manera que puguem d'alguna forma també aplicar tot això que pugui sortir avui. És la segona part, una mica més de reflexió, de compartir. I aquesta és la primera sessió, com comentava el Juanjo. Per tant, avui potser obrirem temàtiques, obrirem qüestions que ens preocupen i a la següent sessió, que serà el proper dimarts, també a les 5:30, intentarem una miqueta anar tancant o anar donant pautes a certes preocupacions que hagin pogut sortir avui. Per tant, la sessió d'avui quedarà oberta per poder acabar de donar-li tota la forma a la següent sessió de tancament. Molt bé, doncs, si us sembla, comencem. Nosaltres som fills, som germans, som pares, som educadors, som aprenents. Nosaltres somniem que un dia serem grans i que tornarem a ser petits. Vosaltres somieu? Jo sovint no recordo els somnis i altres vegades m'adormo despert. Deia el poeta que entre el dormir i el soñar està lo que más importa, despertar. Despertem-nos, doncs, com ho fa la primavera. Jo em llevo a les 6 del matí. A mi em costa llevar-me. Ja ho sé. Em pregunto per què tant d'hora. Bueno, les preguntes són importants. Qui res pregunta, cap resposta troba. I creu que l'única veritat és
la seva. Fem-nos bones preguntes, doncs, i consultem la veu dels que en saben, la veu dels experts, dels tècnics, dels especialistes. Nosaltres poc sabem, no som experts, ni tan sols especialistes en res. No, no. Nosaltres, què us pensàveu? Nosaltres no som una altra cosa, sinó que... Nosaltres som pallassos, sí, però pallassos, no pallassos, pallassos. No, 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 no. Nosaltres som pallassos del Departament d'Educació. Sí, 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 sí. Som uns pallassos qualsevols. Qualsevol pot ser pallasso. Què vols? Fem de tot i... De tot i menys. Són pallassos de la Diputació. Cuidado! I hem estat arreu i enlloc. I ara som aquí, fent-nos presents. Amb vocació de servei. Convocats. Invocats. Desbocats per les màximes autoritats d'aquest país per posar fi a tot principi. Nosaltres... Som de pocs principis i molt finals. I vamos hasta el final. I allà vamos. Eso es. Comencem per l'inici, principi i precipici de les coses. Reconeixent els absents i els presents. Esteu totes i tots presents? Sí? Bé. Doncs si així és... Allà va la primera pregunta del nostre despertar primaveral d'avui. D'un dimarts a la tarda. La pregunta és... Com s'educa positivament? Ho preguntes o ho afirmes? Ho pregunto i ho afirmo. Positivament. Posi teva ment. És un joc de paraules. L'educació és un joc de paraules, d'emocions, de sentiments... De moviments. Quantes coses. Molt bé. I per on comencem? No sé. Sortim del niu en una nova primavera. Prenem l'impuls de l'instint animal, la imaginació desbordada de l'infant i la creativitat de la follia. La follia. La casa nova pels fonaments. I la veia per la teulada. Obrim portes i finestres. Pintant la casa de colors. Doncs... Jo no pinto res aquí. Doncs mira, no sé, què pintin ells? Ells? Bueno, ells, mira, vaya pinta tenen. Semblen d'una família. Sí, sí. Famílies empoderades. Oh, famílies empoderades o empeorades. Mira, aquí veig moltes famílies nombroses. Tindran ajuda. Possiblement. Mira, semblen famílies transparents, que tot per la pantalla traspassa. Semblen famílies translúcides, on passa el que passa, si passa. Mira, depèn com els miris, la majoria d'elles semblen famílies opaques. No saps mai el que passa. Saps què? Pintem-ho tot! Sí, pintem-ho tot! Famílies transparents, famílies translúcides, famílies opaques, benvingudes a la festa dels colors. Això mateix, pintem les cases i les escoles, que cadascú pinti el que pugui a casa seva i l'educació. La pintem entre tots. Educació blava o lila? Home, no sé, el blau és molt tècnic i el lila és molt ideològic, no creus? No sé, potser groc o vermell? Home, el groc és arriscat i el vermell és massa passional. Educació marró o taronja, verda o rosa, blanca o crua? Mira, l'educació al punt. Ni poc feta, ni molt passada, tu. Ja ho tenim. Ara només falta que arribi. Que arribi.
¡Oh! ¡Oh! ¡Ya aquí! ¡Está arribant! ¡Abre un porte! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Arribate, muy bien! ¡Arribate! Es perfecto. Es dins. Y después surtirá fora, ¿no? Y cuando sigue fora, se sentirá dins. Esperem, sí. Pues sí, activamente. Cuidémoslo. Protegimlo. Vale, pues enraunémoslo. Juguem-lo. Segur que de gran serà un gran artista. O serà un científic. Un científic. Un epidemiol. Sí, de los buenos. O serà un gran. Però és massa petit encara. És petit, no trobes? Bueno, doncs serà un gran petit, no? Tan adones que fins ara eren fills de... Sí. I ara són pares de... En sabrem? De fer fills o de pares? Mira, com a pares... Tenim que marcar-nos uns objectius. Una metodologia. Que sigui molt perfecta. Una pedagogia. Amb un sistema, un pla estructurat de les coses que són importants per educar. Saps? Tot. Va, ja ho tinc. Improvisem. Vale, pues. Però no cal arribar a acords. Hem d'anar improvisant que puguem. Tu què fas? Jo passo els endolls. Sí, val. Qui cuina? I si tu fas de pare? No, de pare no, que és molt... No, de pare és molt avorrit. De pare no, perquè el pare... De pare, saps el pare? El pare... Fes tu de pare. El pare no fa res. Fes tu de pare. El pare no fa res. La mare sempre està cansada. La mare sempre està cansada. I si fas el nen? No, de nen no, és molt estressat. Molta pressió, veritat? Té molta pressió, de nen. Molta pressió. De nen és molt estressat. No, tu ho feies tu. Si no fes tu, no. Ha de pujar-me a fer els deures. Jugo, vull jugar. Això qui ho organitza? No, a veure. Organització! No hi ha ningú de l'organització. Aquí qui mana? Qui ordena? Qui ordena tot això? No. Tu, segur que no. Tu tampoc. Oh, doncs si nosaltres no ens manem a nosaltres mateixos, qui ens mana? Qui ens manda? Ordenem-nos. Que algú ponga límites, per favor. Anem a veure. Sí. Què és el més important? Us heu fet aquesta pregunta alguna vegada? Vale. És una pregunta molt, molt important. Què és el més important? El més important de tot. El més important, no sé, eh? A veure, vull... El més important és que el nen, és que la criatura agafi confiança. Que senti la seguretat. També, sí. Que senti la seguretat. El més important és que aprengui a resoldre conflictes. Mira, el nus està aquí dins. El més important és que explori nous territoris. I que... El més important és que sàpiga posar límits a les coses. Saps? El més important és que... És que sàpiga on són els seus deures. No, el més important és que sàpiga complir les normes.
El més important és que pugui expressar les seves necessitats. El més important el més important és que vulgui volar. Mira, nosaltres farem el que puguem, ¿vale? Després a la societat, saps? A la societat, pues, o quan vagi a l'escola, pues allà ja s'han encarregat pues, del que faci falta, ¿no? Allà s'han encarregat de tot el que fa falta. I què faran amb el que li falta? Doncs posaran falta. La societat posa falta, ¿no? Perquè només hi fixen el que falta. Sí, estic fixant amb les coses que falten. Mira, sí. Si falta ferro, si falta calci, si falta liti, si falta magnesi, si falta la Pfeiffer o la Leanse, o la... El magnesi també el mira, no? El magnesi és superimportant. El magnesi és superimportant per agafar-se ben fort. O sigui, a on? A la vida. I què és la vida? La vida és una descoberta. La vida és una aventura. La vida és un viatge. Oh, la vida és un carreró molt gran. I la vida és infinit. La vida és dia. La vida és un donar. La vida és un rebre. Oh, la vida és una porta d'entrada. La vida és una porta de sortida. La vida és un jardí. I la vida és un descampau. La vida és la nit. No, la vida és La vida és una evidència, una ocurrència. La vida és vigília i és somni. Oh! La vida és un somni. És sueño. I els sueños són... Estimades famílies, el nostre món té dos pols. I les olles, dues nanses. Negar-ne una impossibilita l'altra. Si em nego, no m'afirmo. Si neguem la història, caiem en l'oblit. Pilota d'olla. S'està cuinant aquest, no? Amb gallina vella fa un caldo, eh? Sí, remena. Tapa-la, que si no, no es fa. Vinga, Pau-la, nen. Oh, ja està bé. Oh. Escolta, de què estàvem parlant? De què parlàvem? Educar positivament. Això, educar positivament, no t'adormis. Educar positivament. I com s'educa? Com s'educa positivament? Com s'acompanya? Com s'acuida tal i com està tot? Si el món gira i es capgira cada vegada més de pressa, no t'adones que estem tots així com una mica... Los cuerdos de antes son los locos de ahora. Ya nada es perfecto. Ni tan siquiera nosotros. La perfección se perdió en el origen, cuando éramos un solo huevo. Y mira cómo ens trobem ara. Separats per pantalles de camins invisibles. En ruscos, sense reina ni mel. Buscant l'aliment en el no-res del gran teatre de la vida. Mira-te'ls. Estan pitjor que nosaltres. Semblen d'un círcul, un círcul familiar. Barreja de círcul contemporani i tradicional. El círcul dels errors, de les fulles, el círcul de les mariposes, el círcul del més difícil, tu devies. El círcul va bé,
circunvalen, sin ver a su alrededor, sin ver lo que está más allá de sus pantallas. Bienvenido. Willkommen. Oh, Guitarri. Ni hao. Troppo pronto, vaya. Assalamu alaikum. Benvingudes i benvinguts. Avui tenim el gust de presentar-vos. Vinguts de terres exòtiques, les més extraordinàries famílies. Vegin, vegin. La Laura, la Judit, la Virginia, la Daira, la Eva. Són fenòmens. La Carmen, la Isabel. Assombrosos, sí. Més d'una família nega. Sí, famílies mai vistes. Sí, d'un positivisme increïble, això. Procurant el possibilitalisme, vegin en la seva pròpia mirada. Pongan-se les gafes de cerca i observin. L'increïble home bala. La bona escapista. On estàs? Mira, hi ha algú que se fue. Els infants domadors. Mares perfectes que busquen l'efecte. Pares perfectes donant cops d'efecte. Infants perfectes provocant desperfectes. Passen i veien, no se pierdan. Oito. Un pare perfecte amb un estrany aspecte. I una mare perfecta que no sap on té l'intel·lecte. Una àvia plus quan perfecte que pateix el desafecte. Oh. I una que no connecta. Oh. No sap. No contesta. Nosaltres, que som perfectament imperfectes o imperfectament perfectes, mirant els vostres ulls i, sobretot, els ulls dels vostres infants, els trobem sorprenentment perfectes. I els donem el millor que sabem. I podem, de forma imperfecta, perquè ho prenguin. Perquè aprenguin. Perquè emprenguin el seu camí de la millor manera possible. Per comprendre el que són i comprendre el món. Tots tenim un tresor. Un abric que escalfi el seu batec. Un nino, perquè conversi amb la seva innocència. Unes sabates, perquè escolti les seves passes. Un mapa per perdre's i després trobar-se. Què tenim aquí? Què tenim aquí? Un martell perquè sàpiga construir la seva teulada. I una pedra perquè aprengui la solidesa de les cases. Una lupa perquè sàpiga on està Orient. Venen els Reis Mags per orientar-se. Val, sí. perquè es perdi una mica també. Sí, no? Una lupa perquè miri de prop allò que sembla que està lluny. Mira, un poema perquè trobi l'amor i la bellesa. Val. Una clau perquè aprengui a obrir i a tancar. Obrir i a tancar? Mira, una cosa molt important, és això. Sí, que vagi preparat. Sí. El que pugui passar. Ai, mai s'hi fa. Mira, el massatge de l'avi per recuperar l'olor de la memòria històrica. Saps? Mira. I una mica d'alegria, també. I llum. I llum. Molta llum. Molta llum. Ah!
que no soy su libro. Sí. Un nas de payaso. Per fer riure i fer-se lliure. Oh, oh, fins aquí aquest petit divertiment. Tots nosaltres hem adquirit coneixement gràcies a allò que ens van donar i ens van deixar. I nosaltres ho vam prendre. I d'allò que vam prendre, vam aprendre. El coneixement s'adquireix quan fem nostre allò que aprenem. Vam prendre dels nostres avis, de les nostres àvies, dels nostres pares, dels nostres germans, de companyes, de professorat. D'uns vam aprendre la forma de caminar, d'altres la de parlar, també la de callar. Copiàvem la mirada dels altres i la seva forma de ser, la seva forma d'estar. Quan som infants, diem sí a tot allò que la vida ens dona i ho prenem. Educar positivament és educar en el sí. Sí. A què diem sí? A què diuen les famílies sí? Són aquells temps de moltes negacions, sabeu, de moltes restriccions i de moltes prohibicions. El no ens protegeix. El no ens pot arribar a fer prudents. El no cuida, però si no obrim portes i finestres al sí, el no ens ofega. Hem fet una representació en llenguatge clown, que és un llenguatge proper a l'infant. Creatiu, juganer, màgic, impulsiu, absurd, simbòlic, emocional. L'educació és això, és un acompanyament per intentar mirar, atendre i positivitzar el llenguatge de l'infant, el seu impuls, la seva imaginació, les seves necessitats de descobrir i de copiar. Entendre, no?, i comunicar-nos des d'aquest punt és fonamental per després, de més grans, poder-ho fer des de la raó i des de la reflexió. Aleshores, a què diem sí? A què diem sí, us preguntem. I ens preguntem què és educar positivament. Perquè nosaltres podem acostar-nos al com educar positivament. Però la pregunta primera seria, què és per a vosaltres educar positivament? Se hace un silencio. Están pensando lo que para ella es educar positivamente. Sí, se ve que son personas, son madres y padres. Sí, que le dan vueltas a la cabeza. Una gran mayoría de madres. Constantemente, ¿no? Sí, constantemente se están preguntando a sí mismas si la educación que están transmitiendo desde una perspectiva es positiva. Aunque muchas veces está basada en el negacionismo. Y sabemos, ¿no?, que muchas veces se basa en el negacionismo, pero está bien preguntarse. A ver, ¿qué es la educación positiva? Juanjo. Sí. Juanjo. Sí. Hemos acabado la primera parte. Sí. Sí. Démosle. Ahora vamos a la segunda parte. Venga. ¿Están preparados y preparadas? Sí. Sí. Venga. Es nuestro momento. ¿Qué es para vosotras la educación positiva? Es una pregunta, la verdad, muy general, ¿no? Tampoco queremos empezar con temas muy personales, ¿no? Pero para ti, ¿no?, como mamá o como papá, educar positivamente, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Con qué lo asocias? Quizás es una frase hecha, ¿no?
Yo creo que ahora Ruth y Nina podemos abrir micros. O dar la posibilidad que pueda. Vale, perfecte. Pues si ho hem fet bé, tothom us podeu obrir el vostre micro. Perdoneu perquè us l'he tancat el vostre, Vladimir i Juanjo. Us l'haureu de tornar a picar per activar. En principi, tothom teniu accés a activar el vostre micro. Us el podeu desmutejar quan vulgueu intervenir. Què pensàveu? Que vindríeu només a escoltar i ja està. Aviam, ens diu la Pilar Gil per a tots. Educar para que hagan o no hagan las cosas por algo... Ai. Aviam, això deu estar en el chat. Esto está en el chat. Vamos a ver, chat. Vamos chateando. ¿Verdad? Venga, abrimos. Vale. Bien, Elizabeth, para todos. Educar positivamente sería no reñir, enseñar a razonar para que comprendan lo que está bien y lo que no. Bien. Enseñar a razonar. Fantástico. ¿Cómo enseñamos a razonar, Elizabeth? Ah, enseñar a razonar. ¿Qué edad tienen nuestros hijos? ¿Han entrado ya en la edad de la razón? Bueno, la pregunta sería si hemos entrado nosotros como adultos en la edad de la razón. Si estamos plenamente capacitadas y capacitados para enseñarles a razonar. Oye, yo a veces... ¿Juanjo? Sí. El problema sí. Es que puede ocurrir, que a veces ocurre, que los padres tienen sus razones y los hijos las suyas. Y eso nos plantea también si las razones de mis hijos o la razón de mi hijo o de mi hija es una razón razonable, ¿sí? Y mi razón como madre también lo es, son dos razones razonables. ¿Y cómo hacemos para que esas dos razones razonables entren en una especie de comunicación, con una especie de conversación? ¿No? En catalán hay un verb que es enraonar, que es entrar en raó. Enraonan, sí. La raó és aquella facultat que tots i totes tenim, el que sí que és cert, que fins a certa edat és difícil ensenyar a raonar, perquè no tenim el nostre cervell amb totes les connexions necessàries com per poder activar, depèn quins raonaments. Per tant, serà indispensable, com a mínim, fins als 7-8 anys, entendre molt bé que les seves raons estan més lligades a la seva emoció, als seus afectes, als seus sentiments, que no pas als seus pensaments. Això és important. Educar des del respeto al niño. Virginia, educar des del respeto al niño. Claro. Uf, ¿dónde está Virginia? Virginia. Uy, ahí Virginia, está. Ahí está. Está con el micro cerrado. Bien. Virginia, respeto. Respect. ¿Qué es el respeto? El respeto es un gran valor, ¿no? Estaría bien educar entonces en valores. Educar positivament segurament té relació amb l'educació en valors. I el respecte és un valor que es parla molt, s'anomena molt, surt cada dos per tres, però què és el respeto? El respeto. ¿Qué es el respeto? ¿Cómo? ¿Ah? En el día a día, ¿sí? Con las acciones cotidianas, yo estoy respetando a mi hijo. O cómo estoy respetando también mis propios necesidades. Respetar al hijo podría ser
aceptar que tu hijo es una persona diferente a ti, que tiene sus propios deseos, sus propias necesidades, sus propios sueños, su propia naturaleza. Sea como sea, el respeto, como cualquier otro valor, nuestros hijos lo van a aprender a partir del ejemplo que encuentren. Yo puedo hacer una tesis doctoral en mi casa acerca del respeto, que nadie la va a entender. Es del todo necesario educar en valores, y en este caso en el respeto, a partir del respeto que los mayores mostramos y hacemos valer. Entonces, ahí nuestros hijos, nuestras hijas, simplemente van a copiar. Van a copiar. Entonces, seamos buenos referentes, seamos respetuosas con nosotras mismas, lo primero, respetarse a una misma. Seamos respetuosos con los que tenemos a nuestro alrededor, y nuestros hijos aprenderán respeto sí o sí. Mira, no razona porque tiene 15 meses. Ah, entonces, con 15 meses ni nosotros razonamos, los adultos. Cuando tenemos hijos con 15 meses, la razón es algo que se perdió. Con 15 meses no razonas, pero tienes tus razones. Quizás hay algo que no te gusta, que te desagrada, o quizás hay algo que te gusta mucho, ¿no? Te gusta mucho moverte, te gusta mucho el contacto, te gusta mucho tocar, romper, tirar cosas contra la pared. Te gusta experimentar, ¿no? Claro, no es una razón del intelecto, es una razón del cuerpo, es una razón de la necesidad que uno puede tener, ¿no?, en ese momento. Escuchar, la razón. Escuchar, ¿no?, todo tipo de lenguajes que nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no?, todo tipo de expresiones, ¿no?, sean violentas, sean comprensibles o incomprensibles para nosotras, nos va a ayudar a comprender cuáles son sus razones. Diana nos dice también educar con cariño. Educar positivamente sería educar con cariño desde el respeto, volvemos al respeto, y desde la comprensión. Eso es. La comprensión pide mucha escucha. Comprender no es nada fácil. No es nada fácil comprender. Porque para comprender necesitamos tener el máximo de los elementos de juicio a nuestro alrededor para poder, en un momento dado, comprender. ¡Ay! Se escucha ahí el niño de 15 meses. ¡Qué alegría! La nueva primavera. Mira. Ahí manifestándose. Eso es. Dale micro al niño. Que se manifieste. María, guiar y acompañar al niño para que tenga confianza en sí mismo, para poder alcanzar sus metas. Con sus metas, me refiero a su felicidad. Qué importante, ¿eh?, que nuestros hijos puedan experimentar, ¿no?, la felicidad, la alegría, la sensación de sentirse bien, ¿no?, en sus propios cuerpos, sentirse bien en su propio, ¿no?, su propia forma de ser, ¿no?, ¿no?, que se gusten, que puedan aprender a gustarse, ¿no?, que puedan aprender a aceptarse como son, ¿no?, algo que nosotros evidentemente no hemos logrado, pero sí tenemos la esperanza de que nuestros hijos aprendan a aceptarse tal como son, que aprendan a tener la confianza en ellos mismos, la confianza que a veces nosotros no podemos tener. Vivimos en un mundo muy, muy complicado. Antes era todo más fácil. Ahora es difícil, no sé si estáis de acuerdo, en estar... Esto que no os vaya a sonar a mindfulness, que no os vaya a sonar a consejos de crecimiento personal, etcétera, sino hoy en día es muy difícil, es muy complicado estar sin ruido en la cabeza,
poder estar con tu hijo y compartir ese momento, ¿no? Sin tener que estar pendiente de muchos estímulos que probablemente también son importantes, pero que muchas veces lo que hacen es crear una dificultad a la hora de relacionarte, a la hora de compartir el momento. Lo que quieren nuestros hijos son cosas bien sencillas. Poder disfrutar del momento con sus padres. Y disfrutar del juego, disfrutar del movimiento, de lo que viven, ¿no? Los niños son vividores del momento. Es importante, ¿no? Cuando dice guiar, ¿no? Guiar y acompañar. Ahí a veces entramos en disyuntiva. ¿Acompañamos o guiamos? O las dos cosas. Orientamos, guiamos, acompañamos. A que tenga confianza, claro que sí, ¿no? Poder alcanzar las metas. Lo de las metas es importante, ¿no? Porque las metas están relacionadas con los objetivos. Entonces, educar positivamente tiene que ver con facilitar el proceso que nos lleva a la consecución de metas, de objetivos. ¿Cómo facilitamos ese proceso? ¿Cómo hacemos para que aquellas metas, aquellos objetivos que nuestros hijos se marcan, puedan ser alcanzados? Ahí es importante entonces ajustar, adecuar muy bien esos objetivos, esas metas, al momento de vida, al momento vital en el cual se está desarrollando nuestro hijo. Y enseñarles en ese proceso que va a haber valores tales como el esfuerzo, tales como la disciplina, tales como el orden, que junto con otros les va a llevar a conseguir el objetivo marcado. Y ahí, al conseguir el objetivo, nos sentimos felices. Mira, Naira. Naira. ¿Está por ahí? Sí. Por ahí está Naira. Naira a todos. Naira. Hola, Naira. Bueno, Naira, ¿no? Dice aquí algo muy importante, sin miedo, ¿no? Con alegría y con respeto, ¿no? Son tres ingredientes, ¿no? Súper importantes, básicos, ¿no? La alegría y el respeto casi, ¿no? También vendrían a ser ingredientes de otro elemento importante también, de otro ingrediente que es el amor, ¿no? El amor incondicional, ¿no? Que tenemos por nuestros hijos, ¿no? Respetar a tu hijo, ¿no? En su forma de ser, en sus errores, en sus equivocaciones, ¿no? A veces los hijos ahora quizás no tanto, tenéis hijos, ¿no? Tenéis hijos más o menos de primaria, ¿no? Las edades son entre 15 meses y 11, 12 años, más o menos, ¿sí? ¿O tenéis hijos más mayores? Bueno, quizás cuando tengan 12, 13 o 14 años, va a ser un tiempo también donde quizás los hijos van a andar un poco perdidos, buscándose, ¿no? Respetar también ese momento, ¿no? Delicado, ¿no? Del buscarse, ¿no? Nosotros como padres lo que deseamos es que se encuentren ya, porque eso también nos va a quitar un peso de encima y vamos a pensar que entonces va a estar mejor, va a ser más feliz, va a experimentar más equilibrio si se encuentra. Pero a veces también el buscar, el encontrarse es un proceso, ¿no? Interesante, ¿no? Y educar sin miedo. Educar sin miedo, eso también, ¿no? Miedo al que dirán, miedo al fracaso, ¿no? Miedo a ser como uno es de cara a los demás. El miedo nos quita mucha libertad, ¿no? Vivimos en una época que está muchas veces dominada, ¿no? Por esta emoción, por el miedo, ¿no? Entonces, nuestros hijos tienen alas y lo que a veces impide
que puedan desplegar toda la sala es el miedo, ¿no? El miedo a equivocarse, ¿no? El miedo a no estar a la altura, ¿no? El miedo a no cumplir con las expectativas de lo que se espera de él, ¿no? De ella, ¿no? El miedo es algo con lo que vivimos nosotros también, ¿no? Como padres y madres, ¿no? El miedo que todos nosotros tenemos como papás y mamás de quizás no estar haciéndolo tan bien como esperamos hacerlo, ¿no? O el miedo al futuro, ¿cómo va a ser el futuro para nuestros hijos, ¿no? Es todo un trabajo, ¿no? Poder enfrentarse, ¿no? A las situaciones que nos producen miedo, que nos producen temor. Nosotros somos, de todas maneras, un referente para nuestro hijo, ¿no? Y nuestro hijo va aprendiendo también de lo que siente en sus padres, ¿no? Entonces, a un niño de 3, 4 años, muchas veces ya le podemos empezar a hablar con ellos o a decirle las cosas tal como son, ¿no? Hablar de la enfermedad, hablar de una separación, hablar de una pérdida, ¿no? Poder ser lo más auténtico. Nuestros hijos agradecen la verdad. Y eso crea un vínculo muy potente cuando tiene delante un padre o una madre que no le esconde la realidad de las cosas, sino que se las muestra. Eso crea un vínculo muy, muy fuerte, muy poderoso. El hijo entonces piensa, bien, yo puedo confiar en mi madre o puedo confiar en mi padre. Evidentemente, no podemos explicar las cosas tal como son, ¿no? Tenemos que adaptarlo a la sensibilidad de nuestro hijo, a la edad, a la capacidad por aprender. Pero siempre podemos acercarnos desde cómo son las cosas. A veces nos sorprendería, pero a veces nuestros hijos son más, incluso fuertes, que nosotros en ciertas situaciones. No sé si estáis de acuerdo. A veces tendemos a verlos como seres frágiles, ¿no? Que no podemos decirle esto, lo otro, porque se van a angustiar o lo van a pasar mal, ¿no? Si uno está triste en un momento determinado, está bien, ¿no? Poder decirle a tu hijo, estoy triste por esto, o no me siento bien por esto, ¿no? Evidentemente no puedes hacer una exhibición así, sin filtro, de que estás mal, o que te encuentras mal, o de que hay algo que te molesta mucho, pero sí poder transmitir algo de todo esto. Eso es una manera también de poner a tu hijo, ¿no? Como un otro, ¿no? Perfectamente capaz de entender y de comprender, ¿no? Cómo es el mundo también, o cómo es su madre, cómo es su padre, cómo son las cosas. ¿Cómo se reconduce el miedo a las cosas? Cuando hay miedo, lo primero que hay que hacer es lo que decía Vladimir, reconocerlo. Hay que reconocer los miedos, ponerle nombre. Lo primero que hay que hacer es poner nombre, porque cuando ponemos nombre, entonces la cosa aparece. Es importante identificar entonces. Una vez hemos identificado, vemos cuáles son los beneficios que obtenemos y cuáles son los maleficios que obtenemos sintiendo ese miedo. Y vemos ahí cuál sería también la ventaja, el beneficio de prescindir de ese miedo. ¿Qué hay detrás de ese miedo? Puede ser que haya falta de experiencia, puede ser que haya falta de coraje, puede ser que haya falta de confianza, puede ser que haya falta de conocimiento. El miedo siempre va a ser una barrera que nos permite ir más allá de nosotros mismos. Entonces es importante sentir el miedo, es importante reconocerlo, identificarlo y entonces marcarse objetivos. ¿Cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo avanzar con este miedo? Reconocerlo,
y ahí ganando coraje y poniendo fuerza y entusiasmo en el propósito, en el objetivo. ¿Qué es lo que necesito? Y cuando la necesidad es fuerte, cuando el propósito es noble, entonces el miedo, poco a poco vamos a ir diluyéndolo. Es importante poner el foco en el beneficio y en el propósito de nuestro objetivo. Sin objetivos, el miedo nos acorrala. El miedo puede ser un gran aliado para ir más allá de donde nos encontramos y hacernos un poco amigos y amigas de él. Nos va a acompañar siempre. Entonces, hablarlo para hacerlo cada vez más pequeñito y compartirlo. Importante compartirlo. Mira, Joana, yo creo que ha dicho lo más importante. Joana, has escrito para todos. Eso es la expresión pura de la naturaleza. Sí, del no miedo. Del no miedo. Del no miedo. Del no miedo al que dirán. Sí, ahí no hay ningún tipo de miedo. Fijaros, cuando somos muy pequeñitos, muy pequeñitas, cómo aprendemos muy, muy rápido porque hay una ausencia de miedo grande. Es en el momento en que el mundo adulto empieza a envolvernos que entonces empezamos a limitar nuestro aprendizaje por el miedo al juicio, por el miedo al fracaso, por los miedos que antes hemos nombrado. Entonces, seamos un poco también, cojamos un poco esta energía, este impulso, este coraje, esta vitalidad del niño, de la niña, sin miedo, que pone el foco en su necesidad y va a por ella, porque es su necesidad. Y ahí se respeta también. Si no, no nos estamos respetando. Monse también dice, para mí es difícil encontrar el equilibrio entre poner límites y el respeto hacia el niño en su educación. ¿No? Una no sabe a veces si lo está haciendo correctamente. Ni lo sabrás, pero no te preocupes. Bueno. Seguimos improvisando. Sí, hay que improvisar, hay que improvisar. Entonces, el poner límites siempre es algo que va a desagradar al niño, porque el niño lo que quiere es disfrutar, ¿no? Un poco él se rige por el principio del placer. Disfrutar, pasarlo bien, alargar lo más posible las situaciones, los momentos de felicidad, de juego. Y muchas veces tenemos que ir poniendo límites para organizar el día, ¿no? Para organizar las cosas, ¿no? Entonces, el límite y el respeto hacia el niño en su educación, en el fondo también se pueden combinar, porque también se podría pensar, si tú vas poniéndole límites a tu hijo para que tu hijo pueda ir creciendo de manera ordenada, ¿no? Sin que sea una manera, digamos, encorsetada y sin obligarlo a hacer algo que no está de acuerdo con su naturaleza o con algo muy, muy personal, tú evidentemente vas poniendo límites, ¿no? Poner límites es enseñarles, mostrarles el terreno de juego en el que vivimos. Hay un terreno de juego en su habitación, un terreno de juego en casa, de juego no de jugar, ¿eh?, sino el terreno de juego en general, de la vida. Entonces, poner límites es una manera también de quererlos. Es una forma de expresar nuestro cariño, porque al poner esos límites le estamos dando herramientas para que se pueda manejar mejor en la realidad. ¿Sí? Y el respeto tiene relación con el límite, porque es una manera también de en la medida en que es una forma de expresar tu preocupación, tu cariño, tu amor, ¿no? Dándole unas pautas, es una manera también de respetar, ¿no? Respetar su bienestar. Los límites, siempre que evidentemente se transmitan, ¿no? Con dulzura, con cariño, pero también con contundencia. Los límites, al final, le enseñan al niño, ¿no?, a manejarse, ¿no? Y eso tiene que ver con el respeto, ¿no? De alguna forma, ¿no?
Es una de las grandes tragedias de nuestros días, la falta de límites coherentes, porque todo se nos escapa, todo se nos desordena. Sin límites no hay orden, sin límites no hay estructura. Entonces, hay angustia y hay ansiedad por parte de los niños y las niñas que no tienen límites. Y evidentemente que no los quieren, pero los necesitan. Y muchas veces, de forma indirecta, nos los piden. Muy importante poner límites. Muy importante. Hablando de límites, Ruth nos había comentado que la sesión podía ser de una hora y media, porque igual a partir de la hora y media ya es mucho tiempo, ¿sí?, para estar en este medio, digamos, que es difícil también mantener la concentración, pero como tenemos una segunda sesión el martes que viene, nos gustaría, si lo podéis escribir, ¿sí?, escribir, y así nosotros nos vamos con esas ideas, ¿no? Porque el chat acá lo podemos conservar, ¿no, Ruth? Lo podemos guardar, ¿no? Lo que han escrito, ¿sí? Vale. Pueden hacer salas, ¿sí? También. Sí, pero ahora no. Ya no tenemos tiempo para hacer sala. ¿Tenemos media hora? Ah, ¿una hora y media o dos horas? Hora y media. Hemos empezado a las 5:30. Ah, son las 6:30. Tenemos tiempo. Vale, tenemos tiempo. Vale. Vale, perfecto. Tenemos tiempo. Pensé que estábamos fuera de tiempo. Vale. Que no tiene límite. No tiene límite. Vale, muy bien. Entonces, la idea es que a partir de un poco lo que hemos ido conversando ahora, ¿no?, y algunas reflexiones, ¿no?, que hemos podido hacer, que pudieseis en pequeños grupos durante 10 minutos, conversar, ¿sí?, compartir lo que os preocupa, lo que os genera cierta preocupación o duda o inquietud en relación a la educación de vuestros hijos, en relación a los comportamientos, ¿no?, que penséis que pueden necesitar, digamos, alguna intervención determinada por vuestra parte, ¿vale? Entonces, eso es muy sencillo, lo que os preocupa en relación a la educación de vuestros hijos, a su crecimiento, pero también lo que os puede preocupar en relación a vosotras, como madres o como personas. ¿Sí? Porque ese es un doble juego, ¿no? Lo que me preocupa de mi hijo, ¿sí?, o en qué aspectos yo puedo incidir mejor, ¿no?, o actuar mejor, ¿no? Pero también, claro, hay situaciones que nos afectan a nosotras, ¿no?, y a nosotros, como padres y madres y también como adultos. O sea que valen estas dos preocupaciones en relación al hijo, si lo miramos a él como alguien al que estamos acompañando en su crecimiento, y preocupaciones que podemos tener nosotras, ¿no? Porque a veces las cosas nos afectan, siempre nos afectan, ¿no? Y a veces te está afectando de tal manera que te está creando demasiado peso, demasiado estrés, ¿no? Para hacerlo, Ruth ahora de forma aleatoria va a crear unas salas, y en esas salas os vais a encontrar, a saber con quién os vais a encontrar. Entonces os vais a encontrar con 4 o 5 mamás, papás más. Entonces, si queréis activar las cámaras, será seguramente de agradecer para cuando os encontréis, que os podáis mirar las caras. Entonces, el funcionamiento sería el siguiente: os encontráis en la sala, y una vez estáis en la sala, que haya una portavoz que recoja, de alguna manera, que recoja todas aquellas inquietudes, todas aquellas dudas, todo aquello que en un momento dado os gustaría comentar o resolver. Y a partir de ahí luego lo ponemos en común, nosotros lo recogemos cuando volváis a la sala común, y a todo lo surgido
durante este momento. El próximo día le daremos camino y salida. ¿Os parece? ¿Sí? Perfecto. Ruth, ¿estamos preparados para enviarlos a saber dónde? Yo ahora os enviaré a las salas, informar-vos que las salas no quedaran gravades, ¿vale? Només es gravarà la sala principal, que suposo que si ho faig bé m'hauré de quedar sola, ¿vale? Llavors, per no anar fora de temps, farem 7 minuts. Vale? Perquè si no sí que potser ens n'anarem fora de temps perquè tinguem temps a que torneu a la sala principal i, com deia el Juanjo, un portaveu que plantegi les necessitats que han sortit com a famílies en aquell grup perquè les pugueu abordar la propera sessió. D'acord? Pues suerte y al valor y al toro, eso que dicen, no sé cómo se dice. Si surt tot bé, ara marxarem a les sales i en 7 minuts us faré tornar a la principal. Apa, fins ara. Bueno, sí, doncs si us sembla, com que suposo que ha sortit com un portaveu o de cada grup, si us voleu, podeu fer dues coses, o obriu el xat i ens deixeu les temàtiques o les necessitats que hagin sorgit per la propera sessió del vostre petit grup de famílies amb qui us heu trobat, i si no, doncs us activeu el micro i ens les expliqueu i les anirem recollint totes perquè les pugueu treballar a la propera sessió de dimarts vinent. D'acord? Tiempo. Sí, ¿empiezo? Virginia, ahí estás. Vale, han salido tres cosas. Bien. Vale. Una es que dos hermanos, uno con carácter más comprensivo, que se adapta, se conforma, y el otro que tiene un carácter más fuerte. Y en momentos es complicado hacer la balanza, ¿no? La duda es que hasta qué punto el que tiene el carácter más comprensivo puede afectarle el día de mañana el que siempre acabe perdiendo. ¿Vale? Segundo punto que ha salido es cómo trabajar los límites, porque siempre cuestiona y cuesta llegar a un acuerdo, ¿vale? Y tercero, trabajar la frustración. Cuando algo no les sale bien, se frustran muy rápido. Vale. Muy bien. Paso turno. Perfecto, Virginia, muchas gracias. Yo no he emprendido nada. Ah, pero tú tienes en el tuyo. Venga, ya, me agafo yo al lugar. Nosaltres hem parlat també, bueno, que suposo que serà un tema que és comú per tots. El problema és dels límits, és comú per tots els pares. Sempre això és un problema. Després hem parlat també de com educar, com fer entendre als nens de diferents edats que no els estàs discriminant quan a un li dones més responsabilitats o ha de fer més coses o menys coses que els altres. Com fer que no se sentin discriminats a l'hora de tractar-los diferent. I després també hem parlat de la diferència de les diferències a l'hora d'educar o de tractar un tema en concret dels dos pares. Que moltes vegades el bagatge que tenim cadascun ens porta a reaccionar d'una manera diferent en un mateix moment. I clar, davant del nen doncs no pots desdir a l'altra persona, clar. Encara que estiguis en contra del que està dient o està fent en aquell moment. Molt bé, Maria. Gràcies. A vosaltres. Molt bé. Més portaveus? Teníem dos... Quants grups teníem, Ruth?
5. Doncs ens falten... vale. Vale, si algú més vol, algun altre grup vol compartir-ho així al gran grup... Ara jo per de portaveu, si voleu, no l'hem acordat perquè ens ha sigut una mica molt curt, però... Val, Naira, perfecte, sí? Gràcies. Vale, sí. Vale, molt bé. Bueno, teníem el cas de... de una família que tenen dos nens i bueno, no fan, un d'ells no fa molt cas quan li renyen i que la mà està constantment reganyant, no? I això doncs, bueno, dificulta una mica estar amb els dos, no? Després, un altre, hem parlat d'un nen també una mica perfeccionista i que a mi le frustra, no? Lo que és el no ganar sempre. Un altre cas seria la timidesa, que no deixa avançar i bueno, que no deixa obrir ni volar, no? Perquè és tan paralitza, no? En aquest sentit. I crec que em deixo algú més. No sé si la persona que ha estat al meu grup vol dir algú més, perquè tinc tres coses anotades i eren quatre. No sé si ho podem complementar, perquè ho és que dir fora. Val, sembla ser que igual no era gaire important. Vale. O igual ja l'ha dit algú i... O igual ja està dita, sí. Pot ser. Val, molt bé, gràcies, Naira. De res. Voleu que comenti? Sí, molt bé. Val, Carmen. Carmen, des d'ese precioso lugar en el qual te hallas para envidia de todo el resto, ¿eh? Ese es en el que me gustaría estar y de esa manera... Un martes por la tarde, ¿eh? Has visto, hay que aprender, hay que aprender. A ver, yo he puesto en el chat mi preocupación, que se ha repetido varias veces, que es gestionar la frustración. Mi hija es muy, muy perfeccionista, quiere que todo salga bien y cuando algo no le sale bien, pues se frustra y sufre mucho. No disfruta de las cosas porque a veces no son perfectas. ¿Vale? Una de mis compañeras le preocupaba cómo darle seguridad y autoconfianza a su hija, que sea capaz de defender mejor sus opiniones frente a los compañeros y que gane confianza en sí misma. Y el tercer caso era un bebé, bueno, bebé, los 16 meses bebé todavía, ¿no? Sí. Que pues que empieza a no hacer caso de ninguna de las maneras y que da igual si le dices no, 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 pues a más le dices no, más intenta meter el dedo en el enchufe o cosas variopintas del estilo. Vale, un poco pues cómo ayudar a eso. Vale, vale. Muy bien, Carmen, gracias. Nada. Sigue disfrutando de tu tarde maravillosa. A tope. Molt bé, tenim algun altre grup per aquí? Algun representant? Queda un altre grup. Un grup més, no? Sembla que quedaria. Vale. Val, si el grup no... Si no hi ha portaveu, si hi ha algun membre d'aquest grup que estigui per dir la seva, que ho faci ara... perquè potser està esperant que hi hagi algun portaveu que parli en representació de... Però si no és així, doncs, qui sigui... Bé, tenim el xat també, hi ha molta informació al xat, ja està molt ric el xat. Bé, tenim feina, eh? Sí. Pel proper dia? Sí. Sembla que sí. Posem deure? Posem deures. Algun deure? Algun deure. Vale, vale. Posem un deure. Què tal els deures? Com ho porteu? Com porten els vostres fills i filles els deures? Així, així, no? I nosaltres, com a adults, com portem els deures? Claro. ¿Cuáles son los deberes? ¿Cuáles son los verdaderos deberes? Claro.
los deberes están relacionados con los derechos también, ¿no? Porque todos queremos derechos. Nuestros hijos también quieren derechos, todos sus derechos. Ah, y los deberes. Bien, quins deures podíem posar-los, sí. Bueno, ja que parlem de l'educació positiva, no? I en teoria allò que és positiu és allò que fem, no? De manera, diguem-la, fluida i tenim la sensació que ho estem fent bé i que té una conseqüència positiva en el nostre benestar com a pare i mare i també amb el creixement del nostre fill, de la nostra filla. Una mica potser els deures podrien ser potser pensar o connectar-se amb aquelles situacions, no? O en aquells moments on tu, com a mare, tens la sensació de que estàs fent una intervenció, no? En lo quotidià, amb el teu fill, que sí, una intervenció que no sigui perfecta, perquè això és impossible, però amb la que tu hagis quedat molt satisfeta, que hagis quedat dir, mira, això crec que ho he fet bé. Sí, s'entén? S'entén? Segur que trobeu moltes coses on vosaltres ho mireu al mirall i ho reconeixeu com a mares que estan fent intervencions o acompanyant de manera positiva. Sí? Normalment, sempre surt allò que em falta, allò on no arribo, o allò on tinc problema o tinc dificultats. Val, però aquesta és una part. Hi ha una altra part de la relació amb els vostres fills o de la relació amb nosaltres mateixes com a mares, que és una part on estem fent les coses bastant bé. Sí, s'entén? Val. Aleshores, també és important donar-se compte d'això, perquè si nosaltres estem ficats només en allò que potser no valorem bé de nosaltres mateixos, no? Això, hem de mirar les dues parts. Aleshores, els deures seria poder mirar aquella part del que jo faig com a mare que crec que està en la línia del que jo vull o que està bé. No? Això. Aquests són complicats. Aquest deure és molt complicat. Si us pregunto, o si posem com deure, feu un llistat de totes les coses que no acaben de funcionar, això sortirà un llistat, no? Espontàniament. El llistat de tot allò que funciona bé. Sí? Si necessiteu més d'un full, endavant. Cap problema. Doncs molt bé, doncs, fins aquí. Esperem que hagueu complert amb alguns dels objectius que teníem per aquesta tarda. Un era intentar passar una estona agradable i l'altre és que fos útil. Esperant poder-nos veure la propera, agrair-vos molt i molt la vostra presència i convidar-vos a no només fer els deures, sinó recordar-vos cada dia de somriure com a mínim 5 cops al dia. Com a poc. Doncs moltes gràcies i fins dimarts vinent. Ruth, si vols tancar d'alguna manera, tu mateixa. Moltes gràcies a tothom per l'assistència i ens veiem dimarts vinent. Ens trobarem al mateix enllaç. Igualment us ho recordarem el dia d'abans per correu electrònic per si de cas se'ns despista aquest enllaç. Gràcies a tothom.